poco de que va la reunión con los ayuntamientos, con más, los municipios con más policías locales de Canarias. Sí, nace de una iniciativa de hacer un trabajo común, una fuerza común, buscando pues sinergias, nuevas buenas prácticas, compartir experiencias, mejorar todo lo que es el proceso formativo, en definitiva mejorar todo lo que es el servicio a aquellos municipios que compartimos una estructura similar o parecida, es decir, los municipios con grandes plantillas que superan los 100, los 100 agentes, estamos aquí siete municipios de Canarias. Está Gran Canaria, está Telde y está San Bartolomé, y de aquí de Tenerife está Adeje, Arona, Santa Cruz y La Laguna, que somos los que tenemos mayores plantillas. Esta es la segunda reunión, la primera ya se había celebrado en Las Palmas, y es una iniciativa que nace con vocación de continuidad, de seguir trabajando juntos, de seguir compartiendo, de seguir buscando sinergia, de seguir buscando la manera de dar mejores respuestas en los temas de seguridad, que son temas enormemente complejos, que son temas que cambian mucho, que hay que dar respuesta constantemente, y sobre todo en municipios de esta naturaleza, ¿no? Que son complejos ya de por sí. En esta segunda reunión, que a propuesta de todos se realiza en ADEGE, se va a tratar fundamentalmente también de la nueva ley de policías locales, en la cual pues queremos también hacer una aportación, siempre, por supuesto, coordinados con la FECAN, que es el interlocutor natural de los ayuntamientos y de los alcaldes. Por lo tanto, tenemos una sesión de trabajo esta mañana para seguir avanzando en todos esos procesos y todas esas iniciativas que nos ayuden a mejorar el servicio y la seguridad de nuestros ciudadanos. ¿De qué manera les afecta esta nueva ley de policía local, esta normativa, de forma resumida, así, lo más que les preocupa? Bueno, lo que queremos es, bueno, la formación, por ejemplo, recuperar el tema de la formación, el tema del acceso, las mejoras posibles, la posibilidad establecer la posibilidad de colaboración mutua en eventos, por ejemplo, que los policías de uno podamos, a través de convenios, participar en otros. Si hay una serie de cosas que queremos mejorar, la formación es fundamental para nosotros, lo que tiene que ver con los procesos selectivos, la formación permanente, todo este tipo de cosas, pues queremos estar presentes y participar en la elaboración de esa ley, que nos afecta muchísimo. Es una ley además que va a afectar a los municipios, ¿no? Cómo mejorar el servicio, cómo incorporar recursos. Vamos a trabajar entre todos, están los demás ayuntamientos, están trabajando también, pero queremos introducir los elementos que tienen que ver con las características de estos municipios que tienen grandes plantillas y que tienen problemas singulares, ¿no? Coinciden en que son los municipios con mayor densidad de población. Sí, claro, son los municipios, las grandes ciudades y los municipios turísticos, obviamente, que por población serían grandes ciudades también, porque nosotros tenemos una población asistida de 200.000 habitantes en momentos punta, 150 como media normalmente, ¿no? Con lo cual estaríamos configurados como grandes ciudades. ¿Y la demanda de más policías locales, quizás la necesidad de incrementar la seguridad? Sí, claro, la demanda de más policías locales, no, necesitamos más policías locales, pero necesitamos también policías locales preparados, y ese es un proceso que no se improvisa. No existe, que yo creo que habrá que verlo, no existe un proceso previo de preparación. O sea, para ser técnico del ayuntamiento tienes que ser abogado, para ser policía tienes que tener un título genérico, y a partir de ahí se empieza a preparar. Yo no sé, a lo mejor habría que considerar la posibilidad de que hubiese una titulación previa o hubiese una preparación previa. En todo caso, tiene que haberla después, y además en nuestra sociedad pues esto es muy importante, ¿no? Y luego pues el tema de los idiomas para los municipios turísticos es fundamental también. No tanto la cantidad, porque eso va a depender más de nosotros, y el apoyo que nos pueda dar el gobierno de Canarias, los cabildos, etcétera, en cuanto a dotación y equipamiento, porque ciertamente las exigencias son importantes, ¿no? Y esos son siempre costos, ¿no?